Wow, che lo guay, llegó Malone, llegó Malone, llegó Malone sin pelo en la lengua. Al pan, pan y al vino, vino. Y vuelvo y te digo que yo no hago videitos para que te guste. Yo te monto la pura y te digo la verdad. Oíste, la palabra de Malón, búscala que cuando Malón habla, está en la Biblia, Cristo, coño. Mira este caso me llena de rabia, de coraje ajá, y de tristeza. Esta tipa de Puerto Plata, esto pasa en todos los países. Que tampoco vengan y que no, porque eso es en Dominicana, que la Dominicana, fuck you, coño, la Dominicana, no, esto pasa en Latinoamérica entera, vete a Cuba para que tú veas, vete a México, Colombia, Centro y Sudamérica para que tú veas, coño. Pero vamos a hablar de este caso, este caso increíble. Esta muchacha de 22 años, República Dominicana, en Puerto Plata se mete con este señor de 55. No es un secreto que ahora mismo en Europa las mujeres han avanzado mucho, hay mucha liberación, y ya las mujeres no están en paridera, las mujeres no están en parir a los hombres. Y en Europa se dice mucho que las mujeres latinoamericanas son mujeres hogareñas, son mujeres paridoras, son mujeres de su casa, son mujeres honradas, ¿entiendes?, para un hogar. Y esa gente baja de Europa a buscar a su mujer de Latinoamérica. Pero, eh, pero mira esto, Mira estas sucias, estas rastreras, Ajá, porque así hay que decir, estas marrita asesina. Se meten con ellos para quererlo engañar, no se meten por amor, se meten para dejar de comer basura. Y luego, y luego que comienzan a comer carne, entonces comienza la marda a trabajar. Este señor agarra a esta muchacha y se casa con ella, y la pone a vivir bien, y le, y le pone casa. Oye, propiedad de allá en Europa, propiedad de allá en Puerto Plata, incluso propiedad de hasta en la capital. Y ella lo que quiere es, tú me entiendes, su chamaquito, y se busca un jovencito y comienzan a meter mano. El asesino, el que mató a ese señor, tenía una relación con ella de hace dos meses. O sea que ella dos meses se mete con un chulo y de una vez le dice el chulo, vamos a matar a este para quedarnos con todo. Y yo te pregunto a ti, sucia, ese hombre cargó con tu familia, ese hombre cargó con tu hijo. Tú estabas llevándote al diablo con ese hijo tuyo, y ese hombre lo cogió y lo hizo hijo de él, y le daba de todo. Y ese hombre, mire, ese niño para ese señor era la luz de sus ojos. Vuelvo ¿Mm? y reitero, en Europa ya las mujeres no están pariendo. Ah, por eso que usted ve muchos hombres mayores europeos que no tienen hijos, no es porque sean malos. Oye, esto, cuando tú te estabas llevando el diablo, sucia, ah, pues tú no viste que nadie te hacía casa en el barrio, que nadie cargaba contigo, ah, que los hombres no están ahora mismo en los países latinos, están manteniendo hijos de nadie. Ah, pero no, te metiste con este señor. En esta vuelta yo no le voy a echar la culpa. A, a los señores mayores que se buscan mujeres jóvenes. Porque mientras usted se le sea el tallo, esté bien. Y usted se sienta contento. Y usted tenga con qué mantenerla. Usted es dueño de su vida. Y se puede buscar una pareja de cualquier edad. ¿Mm? Pero también hay que decirlo. Si usted pasa de 40. No se esté buscando muchachita de 20. Ok. No se esté mucha buscando muchachita de menos de 20. Que usted lo que está con usted por dinero. O le van a pegar cuerno a la corta o a la larga. ¿Mm? Pero eso, hacer eso. Asesinarlo, maldita, sucia. Rastrera, coño. Después que un hombre te alimentó, te cargó contigo y con tu familia. Todos europeos son hombres buenos. Esto siempre un precedente en República Dominicana. Esto siempre un precedente. Ajá. En los tiempos de antes uno se podía casar con la mujer allá, en República Dominicana, en cualquier país, en México, en Cuba, Colombia, etcétera, cualquiera. Pero ya no. Esta generación nueva de ahora. Ah, ya no sirve. Esta generación nueva de ahora se mete contigo por una visa, se mete contigo porque te vio dinero, porque te vio bien vestido, porque te vio con un buen carro, porque vio en Facebook e Instagram que tú tienes propiedades, que tú tienes y cosas y se mete contigo por tu dinero ¿Mm? y dejan un chulo. Ahí atención, tu hombre, tú mujer de ahora, de ahora, de ahora, estas muchas mujeres de ahora ¿Mm? que se mete contigo en tu país de origen. Siempre manda a chequear. No te ciegues por amor, que amor no quita inteligencia. Oíste. Amor no quita sabiduría. Mándala a chequear y mándala a vigilar, coño. Porque en estos tiempos no estamos para caer de pendejo de nadie. Mira ese caso de Puerto Plata, la muchacha 22 del 55. Ah, y este señor es muy bueno. Buscamos referencia de un señor buenísimo. Que podía hacer más por ella. Pero esta mujer de ahora lo que piensan es, dame pinga, dame pinga, dame pinga. Porque ella buscaba a un maldito vago. ¿Para qué te daba de ese vago a ti? Cama y leche. Cama y leche. Ajá. Y ese hombre que hoy contigo asesina a un hombre, él tampoco te quería a ti, estúpida. Él lo que quería era tu dinero. Porque esos hombres siempre están enamorados de otra, pero cogen una que tiene un viajero para cogerla de pendejo. ¿Tienes tú, estúpida? Tú tienes un esposo que es viajero. Y tiene un chulito en tu país de origen. El chulito tuyo está contigo. Es para sacarle dinero al viajero, no para ti. No es porque te quiere. Sucia, cuernuda. Hombre que se acuerda con una mujer cuernuda nunca la hace la, la dama ni la esposa de él. Porque él sabe que perra que comió huevo vuelve a comerlo. Y mujer que pega cuernos vuelve a hacer cuero. Le di mandato a tocarle al público. Está un, un, un caso fuerte que pasó ahora. Hace seis, cuatro, creo que son cuatro días que hace, seis días. Eh. En República Dominicana nos llena de rabia, porque veo muchos hombres buenos en Europa que quieren ir a Santo Domingo y buscar mucha muchas mujeres y ayudarlas. Porque eso es ayudarte lo que ellos están haciendo. Y estas sucias. Ajá, mira lo que hacen ¿Mm? Ay, coño. Malón, y cuando tú vas a ir a casarte de RD, yo, amor de lejos, amor de pendejo. Amor de lejos, felices los tres. Ellos allí acogiendo buenos. Y tú en Europa, en los Estados Unidos, fajado trabajando como un buen pendejo. Ajá, mandado tu dinerito y ellos gozándolo. Fuck you. El día que me enamore, me enamoro aquí. Me salió mala, me salió mala aquí. Me salió eh, eh, bandida, me salió bandida aquí. ¿Ah?